Crafters y cracks, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez de Minecraft. Y estamos aquí con el caballo. Ya se spoilearon, a lo mejor no lo notaron. Pero bueno, como recuerdan, a lo mejor no recuerdan, yo ni recordaba, pero ya me acordé que en el anterior episodio les dije que iba a ser mi casa y un establo para el caballo. Y pues, ¿qué creen? Vamos a mi casa, ahí está. Ahí está mi casa. ¡Woo! Miren, es muy bonita, la verdad. Las cosas como son. Miren. A ver, les voy a dar un house tour. Espérense. Aquí va a ser la miniatura. La miniatura. Y ahí está la miniatura, perfecto. Ahora sí, vamos a darles un house tour. Y aquí está mi... Es pequeña, la verdad, pero son para las cosas necesarias que... Pues, que yo necesito. Bueno, sí, necesarias, valga la redundancia. Aquí están... Tengo varios cofres, Tengo uno acá. Se preguntarán, ¿cómo hiciste eso? Pues es un cofre trampa, se ve luego ahí, está rojo. Acá está, tengo mi horno, mi yunque, mi mesa de crafteo. Tengo aquí mi... Tenía 6 diamantes. ¿En serio? ¿Me alcanza para una? No me alcanza para nada. A mi cofre. Tengo otro cofre. Otro cofre. Y otro cofre, solo que estos no tienen nada. Y mi camita. Y aquí, aquí un lugar para reposar. Que no me puedo sentar porque el techo está muy pequeño, pero... La verdad, estoy muy feliz con esa casita. Hasta le hice caminito y todo por acá. Así. ¡Uh! Y, el establo para... esta casa la hice fuera de cámaras. Pero el establo de caballo se me olvidó hacerlo. Se me olvidó hacer el establo para caballos. Así que lo vamos a hacer en este episodio. Solo que... Me voy a tardar mucho. Puede que haga cámara rápida, La voy a hacer acá. Tengo ganas de poner... No, está como que muy aislado. Acá. La voy a hacer aquí al ladito de... De mi casa. A ver, vamos a sacar toda la madera que tengo. Porque no sé... Cuánta necesite. Voy a sacar las maderas de roble, las vallas de roble. Y creo que nada más tengo eso. Tablones de roble, escaleras de roble, losas de abeto, tablones de abeto, losas de roble, tablones de roble, tablones de roble, escotillas de roble por si acaso, más tablones de roble, panel de cristal, no sé qué vaya a necesitar, la verdad. Voy a ver un tutorial ahorita. Va a ser cámara rápida, les repito. Y sí, voy a hacer la casa acá. No, los ladrillos de inframundo no. Bueno, sí. Por si acaso. Y los tablones de abeto. Todo. Toda esta madera la voy a utilizar. O sea, por si acaso, Así que vamos a... Acá a hacer la casita. Ahorita pongo cámara rápida, ¿va? Pues ya se me hizo de noche. Bueno, medio de noche, ya se estaba oscureciendo. Estaba buscando el tutorial. Bueno, vamos a esperar. Miren, lo bueno es que puedo ver acá la luna. Y después acá el sol cuando salga. No, casi rompo esto. Vale, la verdad no sé qué más vaya a utilizar. Yo digo que más vallas, Sí, estoy sobradísimo de esto. Y escaleras también.
Vale, escaleras tengo, pero por si acaso voy a hacer más. Cerré esto, sí. Por si acaso voy a hacer más. Esto, para que vean la fabricación de cómo hago todo esto, paso por paso. Vale, yo digo un par de escaleras más y ya. Así. No, uno más, uno más. Así. O sea, no. Yo digo que así va a estar bien. Y después las vallas. Las vallas. ¡Ay, puertas! Las vallas, ¿cómo se hacían? O sea, vale, puertas así. Voy a necesitar tres puertas. Vale. Tres puertas, porque ya vi tantito el tutorial. Y vallas. Muchas vallas, muchas vallas. Yo digo que unas más y ya. Porque tampoco se ve que sean tantas. Vale, todos estos palitos. Y yo digo que con esto ya nos alcanza para esto. Para el establo, para nuestro caballito. Que no le he puesto nombre, por cierto. O ya, no me acuerdo, pero les vamos a poner nombre de una vez. Vamos a nombrarlo. Oh, man. Creeper. Vale, perfecto. Arco limpio. Me espanté. Vale, tú eres Kiara. Tú eres. Le voy a llamar Rayo. Rayo. Crack. No se me ocurre uno. ¿Y el otro perro dónde está? ¿Y el perro? Tenía cuatro, ¿no? El Rosita, que es Kiara. Rojo, crack. Amarillo, no sé todavía cómo. Tenía uno naranja. Tenía uno naranja, tío. No, no, no. Tenía uno naranja, chicos. Se lo juro. Yo me acuerdo muy bien de él. No. No, no, no encuentro al perro. F. F en el chat, chicos. ¿Por qué? ¿What? Porque hay una T acá. Ok, esperen tantito. No, no me acuerdo qué estaba haciendo porque pausé tantito porque fui a comer. Pero solo me acuerdo que íbamos a hacer el establo para el caballo. Para Rayo. El caballo Rayo. Ok, creo que con esto es suficiente para hacer el establo. Aunque según veo aquí, este video puede que sea larguito, larguito, dos veces larguito, entonces, ostras. Oigan, ¿ellos son llanos? No, los aldeanos. No me digas que murieron. No, tío, los aldeanos. Tío, los aldeanos. Los aldeanos. Los aldeanos. No, primero mi perro abrió a los aldeanos. No. Los aldeanos, tío, los aldeanos. Aldeanos. F.
Pero no, todavía no, F, todavía no. Por mi perrito, sí, F ya. No, tío, los aldeanos no están acá tampoco. No, tío, no. Los aldeanos, tío, no, los aldeanos, no. Una mina. ¡Oh! Hay una mina acá. Una mina que no es mina. Oh. Sí es mina. No, pero los aldeanos. ¡Ah! Los aldeanos, tío. F entonces. No, ¿a dónde pudieron ir? ¿O los mataron o...? ¿Mi perro? ¿Perro? Creo que es mío. ¡Sí! Eres mío. No, no eres tú. ¡Aldeano! ¿Qué haces ahí? ¿Qué? ¿What? ¿Por qué están los dos aldeanos acá? ¿Se van para la mansión o qué? Tío, no. Tío. Los aldeanos, ¿qué hacen acá? Ya me moría del susto, pero no. Pero sí, mi perro F, ese sí ya oficialmente F. Vale. Bueno, vamos a hacer ahora sí lo que teníamos planeado para el video originalmente, que es hacer el establo para el caballo. Así que me voy a quitar todo esto y ponerme la madera acá. La madera, madera y madera. Vamos a hacer acá, maldito pollo. No lo puedo matar. Muy tierno. Vale, cámara rápida. En ya. Vale, bueno, así iría quedando. Nada más faltan los detalles, que los vamos a poner ahorita, que ya sin cámara rápida. Por cierto, ya se me hizo de noche. No fue tan largo como creí, pero la verdad, pues voy a decir, voy a poner cámara rápida. ¿Dónde está? No, tío, hombre. Bueno, vamos a utilizar esto. Dime que tengo cuero. Sí, tengo cuero. Vale, vamos a guardar ya todo esto. La madera ya no la voy a utilizar para nada. Ya utilicé lo que se tenía que utilizar. Y ahora vamos a poner esto acá bien. Vamos a acomodar esto. Y también voy a guardar esto. Guardamos esto. Dormimos. Y a ver. Vamos a poner acá una piedra luminosa. No cerrar la puerta. Que lo vamos a poner acá arriba. Y nada más faltan acá unos detalles acá, acá y ahí. Que necesito bloques de trigo.
O sea, eso me va a costar la vida. Me va a costar la vida hacer otro mapa. Ah, el mapa de esta cosa de... del Nether. Vale, a ver. Necesito... tengo piedra... adoquín, vale. Vamos a poner 6. Vale. Guardamos esto por aquí. Vamos a hacer un estandarte. Vamos a hacer esto un marco, marco, un marco. Dos marcos más bien. Guardamos esto. Por aquí ponemos esto tal que así. Y esto tal que así. Vale, piedra. Vamos a hacer esto de una vez. Vale, no. Ya. Bueno, ya que se cocine. No sabía que se podían hacer tantos. Y ponemos esto acá. Y esto acá. Y lo único que faltaría sería el piso y las puertas. Y el piso necesito demasiado trigo. O sea, para cada para cada bloque de trigo necesito 8. Y los bloques que necesito, los bloques que necesito cubrir son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, necesito 96 de trigo. 96 de trigo necesito. A lo mejor eso lo haga fuera de cámaras, conseguiré el trigo. A lo mejor hago una pausa aquí. Y espero a que crezca el trigo porque no tengo nada de trigo. El único trigo que tengo aquí es esto. ¡Ostras, baja! En mi esta cosa. Ahí tengo zanahoria, sandía, trigo. Acá tengo trigo. ¡14 de trigo! Y lo que falta, lo que falta. Vale, vamos a agarrar más comida. Nunca está mal tanta comida. Bueno, sí, porque si no, la obesidad, chicos, la obesidad. Agarramos esto. Las cañas de azúcar. Vamos a hacer varias cosas aquí en lo que está el trigo. Por ejemplo, voy a hacer aquí un sistema. Si es que puedo. Que no creo que pueda, pero de todos modos vamos a intentar hacer ese sistema. Que va a ser una granja automática de cañas de azúcar. ¿Y para qué necesitas las cañas de azúcar? No lo sé. Sí, el azúcar lo necesito para hacer papel. Sí, no, se hacía papel con azúcar. No, con las cañas de azúcar se hacía el papel. Creo. A ver, déjenme experimentar un poco. Por eso les digo que este video va a ser bastante largo. O sea, ya llevamos como 20 minutos, algo así. Y a ver, aquí está esto. Sí, con cañas de azúcar se hace papel. ¿Y para qué papel? Pues para los libros. ¿Y para qué los libros? Pues para estanterías. ¿Y para qué estanterías? Para para esto, ¿cómo se llama? Para darle poder a la mesa de encantamientos. Así que pues necesito varias cosas. Déjenme checar. A ver. Tengo una forma de cómo traer a los aldeanos de nuevo a la aldea. Sin que se vayan, por favor. Mi forma es en barcos. ¿En barcos? ¿Cómo que en barcos, Crafting? ¿Estás loco o qué?
No, no estoy loco. A ver. Necesitamos tablones para hacer los barcos. Primero una pala, hombre. Porque ahora para hacer los barcos se necesita una pala. Epilepsia, hombre. ¿Por qué digo eso? Pues porque se puso a parpadear aquí la pantalla esta. Vale. Llevamos solo un barco. Vamos por los aldeanos que estaban cerca de la mansión. ¿Quién sabe qué demonios hacían allá? Si quieren ir a vivir con los creepers. Oh, man. Ya se me pegó esa cancioncita de Creeper. A ver. Aldeano. No, otra vez. No. Estaban acá. Acá están. Pues solo escucho. Dime que tú eres el de la. No. Te odio. Tío, no. El otro aldeano lo perdí. Está ahí. No, pero ese no me lo puedo traer. ¡Ah! Maldito aldeano, ¿por qué te bajas? Vale. Te llevo a ti. ¿Cómo le vas a hacer crafting? Pues, fácil. ¿Conocen a PewDiePie, verdad? No, creo que no lo conocen. ¡Get in the boat! ¡No! No funcionó. Tío, ya. ¿Te puedo empujar? No, no sube. Ya, ¿a qué se mueran los aldeanos? No funcionó. No funcionó. ¡Ah! No funcionó mi técnica de get in the boat. Aquí un clip. Aquí un clip de lo que tenía que suceder con el bote y los aldeanos. Wow, that's a... That's a lovely village you got there. That's so cool. Get in the boat! Sí, eso tenía que suceder. Pero... Oh, escuché una bruja. No, ya me dio miedo este juego. ¡Miren qué bonito se ve! Aunque lo hubiera hecho al revés, tío, porque... De roble esto, no, porque no me alcanzaba la madera y te hubiera tenido que cortar todo esto, los árboles. Ya se va a hacer de noche otra vez. No te creo nada. Vale, ¿qué íbamos a hacer, chicos? Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. El trigo, ajá, sí, el trigo. Ah, nuestra función de la granja automática, perfecto. ¿Cómo vas a hacer eso, crafting? Pues con pistones. Aquí no es mi casa ya. Perfecto. ¡Ah! Ahí está. ¿Y por qué mejor no haces una granja automática así, normal? Pues porque no quiero. Siento que me va a costar más redstone. De lo que tengo, no sé cuánta tenga. ¡Tú! ¡Tú! Demonios. Ahí, listo, cómo no. Voy a hacer un caminito también acá. Acá que gire. Con mi casa. Ahí está. Perfecto, qué bonito. Vamos a poner acá luces en cada esquina, pues, para que no vengan los zombies a matarme, ni los creepers. Vale, acá hay bastante luz. Solo que vamos a poner acá una. De este lado otra. ¡No! ¡Se me va a romper la pala! Necesito repararla. Este video probablemente dure como 40 minutos. Es que Minecraft se alarga mucho.
Hierro, hierro, ¿dónde está mi hierro? Acá está. Otra vez se pone a parpadear esto. Yunque, yunque, el yunque. Ahí está. Oh my god, bien. Perfecto. Vamos a dormir. Y ahora hacer de unos cuantos bloques que no creo que nos alcancen. Solo para uno. Solo para uno, qué triste. Vas a ponerlo acá en medio. No, no tengo nada. Vamos por más trigo. Podría alargar el proceso. Podría cortar el proceso de cómo hacemos esto, pero. Pero no, no quiero hacer eso. Bueno, o sí. No lo sé. No lo sé, Rick. A ver. Tenemos. Ni modo, voy a tener que utilizar todo esto. ¿Para qué? Pues para acortar el proceso. Dije, acortar. Primero me refería a cortar el video, pero no. Pero, sí, primero me refería a eso, pero ahora me refiero a. Al proceso de cómo crecen y adelantarlo con polvo de hueso. Necesitamos un stack entero. Uy. Vamos a agarrar esto. Poco vamos. No creo que dure tanto, el polvo este. A veces tarda en crecer. No, ya se me. Ya lo tengo. Pues con lo que tengamos nos lo quedamos y ya. No llegué ni a un stack seguro, no, medio stack. Bueno, pero todavía falta para que se acabe el video. Recuerden reventar ese botón de likes y ese botón de suscribirse para que lleguemos a los 150 suscriptores. O sea, 50 suscriptores y ya. Ustedes, personitas que están viendo este video, a lo mejor no están suscritas. Y si no están suscritas, pues denle ese botón. No les cuesta nada hacer eso. Solo es un botón y ya. O sea, ni un minuto les cuesta hacer eso. Vale, tenemos otros tres por lo menos. Algo es algo. ¡No! Qué bien que se puede recuperar. Vale, nos faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, vamos a hacer lo que les dije de la granja automática, si es que se puede. Estamos todo la redstone que tenemos. Vale, pues creo que sí nos va a alcanzar. Déjenme buscar cómo se hace un pistón. Vale, ya encontré cómo hacer un pistón. Necesitamos, a ver. Déjenme ir a contar cuánto tenemos que hacer. A ver. Necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pistones, ok. O sea, necesitamos bastantes cositas, Pero bastantes.
Y no es por exagerar. Vamos a poner una antorcha acá. Y otra acá. Y ahí ya no, porque ya hay una ahí. Vale, a ver. Necesitamos esto. Voy a gastar mi hierro. Vale, aquí justo ya teníamos 7. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Y 7 pistones. Ahora necesitamos una palanca. ¿Cómo se hace una palanca? No, no, sí sé. Ese sí sé, según yo. Al revés, entonces. Así. Perfecto. ¡No! ¡Demonios! Vamos a poner aquí nuestra granja automática. Ya llevamos como 30 minutos, más de 30 minutos el video. A lo mejor. Puede que sea. Puede ser. A ver. Vamos a ver cómo va a ser esto. Vamos a tener que poner esto acá. Los pistones. ¡No! Los perdí, tío. Ah, no, mentira. Uf. Ahí está. Espero que funcione, ¿eh? Si no, me mato. Voy a necesitar... Uy, esto queda muy feo acá. Es una prueba, ¿eh? Es una prueba. Prueba de viaje en el tiempo número uno. Se me perdieron bastantes materiales acá. No, mentira. No. Vale, necesitamos la redstone acá. Espero funcione, ¿eh? Espero. No creo. Bien, se puede poner acá encima. ¡Woo! Necesitamos esto. Y... ponemos esto acá. ¡Sí! ¡Funciona! Ahora vamos a quitarlo. ¿Esto de qué materiales? De abeto, madera de abeto, ok. Vamos a necesitar 7 igual, perfecto. Vamos a necesitar 7 abetos. Y los aldeanos ya F, aunque no hayan muerto, pero F. 5. Ahí está, perfecto. Tu, 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 tu. Ya se me pegó la canción de... debajo de ma. Vale. Vamos a poner esto acá para que no quede tan feo. Y bomba. Ponemos esto acá. Ok, yo supongo que así ya quedaría, ¿no? A ver. Sí, ya, sí. Entonces vamos a quitar todo esto. O sea, fue para nada. ¡Oh! ¡No! ¡Está lloviendo! ¿Qué te preocupa, crafting? Es acá. Sí, vale. Pues que no quiero que llueva. Pues así funcionaría. Ya, les enseño. Vamos a volver a plantar estas cañas de azúcar acá. Y ahora... ¡pum! Se las avienta todas así y ya, yo ya tengo que nadar acá. ¡Perfecto! Aunque queda un poquito feo esto acá flotando, pero no importa.
Y bueno, así quedaría nuestra granja semi-automática. No, sí, vamos a poner todo esto acá. Para que no sea un desperdicio. Y tengamos para qué utilizarlo entonces. Y para que llegue más intensidad al resto. No, ya se me hizo de noche. No veo nada, no veo nada, no veo nada. Voy a dormir, voy a dormir, voy a dormir. Uf, está muy oscuro allá afuera. Ostras. Sigue lloviendo. Ya paró la lluvia. ¡Ah! 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 ¡Me espanté! Maldita sea. Uf. Hola, zombie. ¡Ah! ¡Ah! Ahí viene. Nadie se mete a la casa de Rayo. ¿Les queda claro? Dios, escucha una bocina de fondo. De fondo. Vale, guardo las cañas de... ¡Oh! ¡Jolín! Guardo esto. Guardo esto. ¡Ah, no! Bueno, sí. Guardo esto. Pongo esto por acullá. Guardo el adoquín. Y vamos a hacer crecer más esto. Más nuestro cultivo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿What? ¿What? ¿Qué hace? ¿Por qué está aquí? ¿Dónde estaba? ¿Qué? ¿Dónde estaba entonces? ¿What? ¿What? Y también apareció un cerdo de repente, ¿por qué? ¿Qué demonios? Vale, voy a poner miniatura de una vez. Sé que dije que la anterior era la miniatura, pero no, no es la miniatura. Esta va a ser la miniatura. A ver, perrito. Ven. 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 Ahí te quedas. Ahí está la miniatura. A ver. Déjenme tomar la miniatura. Y con el cerdo y todo, vámonos. Ahí está la miniatura. Vale, o sea, ¿qué demonios? ¿Por qué? ¿De dónde apareció este perro? Mi perro, más bien, ¿de dónde apareció? ¿Cómo apareció? Lo buscamos. Pensábamos que ya era F, pero no era, no fue F. Bueno, la miniatura ya la tenemos. Ahora solo vamos a terminar de agarrar esto. Bomba. 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 Y ya no tengo. Vamos a poner las semillas de nuevo. Y tenemos 14. Solo me va a alcanzar. No, man. No, sí, tenemos 14. Vale, al perro Illuminati. A ver. ¿Guardé el trigo? No, lo tengo acá en la mano. Thank you.
Ahí está. Seguro el cerdo lo secuestró. Pero bueno, si les ha gustado el video y quieren más, más Minecraft, den like, suscríbanse, activen la campana, comenten y ¡nos vemos!